Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, hermanos, a este momento de escucha de la palabra del Señor, este tiempo de Pascua. Hemos celebrado la Semana Santa, hemos celebrado el Tríodo Pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre la muerte. Y les quiero agradecer por todos los saludos de Pascua, ¿no?, que me han hecho llegar en estos días. Ha sido muy difícil poder estar juntos, poder conectarnos a través de esta plataforma, por las obligaciones, las responsabilidades aquí en la parroquia. Así que, pero estoy contento porque hemos vivido todos, según me lo han hecho saber, hemos vivido todos una Pascua hermosa, una Pascua que nos ayuda a poder dar gracias al Señor por su misericordia, dar gracias al Señor por todo el misterio que nos ha regalado en Cristo nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, vamos a proclamar hoy día el Evangelio de esta octava, ¿no?, el martes de la octava de Pascua, que es como un solo día. Toda la liturgia nos habla de que este es el día en que Cristo ha vencido la muerte, el único día. Por eso hoy rezamos como si fuera, por ejemplo, las laudes, como si fuera el único día, el día domingo, el día de la resurrección, el día del Señor. Pero el Señor cada día también nos regala una palabra. Estoy aquí, no me estoy distrayendo, sino que estoy buscando la oración para hacer la oración silenciosa de hoy, ¿no? O sea, no vamos a dejar esta costumbre. No sé, ¿qué dicen ustedes? A lo mejor era necesario solo para el tiempo de Cuaresma, o también lo hacemos durante este tiempo de Pascua. Pienso que sí, que lo tenemos que hacer. Por lo menos hoy día lo haremos. En estos días nos vamos a poner al día con las cosas que tenemos que hacer durante este tiempo de Pascua. Bien. Entonces, el Evangelio de hoy día, de este martes de la octava de la Pascua, está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Es la aparición a María de Magdala. Una palabra que viene a buscar nuestro corazón y a confrontarnos con la Pascua. ¿Cómo estás viviendo la Pascua? ¿Cómo deseas vivir la Pascua? ¿Cuáles son los propósitos para este tiempo pascual? Pidamos al Señor el Espíritu Santo, pero antes, no crean que me he olvidado, les recuerdo que no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal si todavía no lo hacen, y también de activar la campanita para las notificaciones. Esto es muy importante. Así que, hermanos, pidamos al Señor el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a renovar la faz de la tierra. Ven a renovar nuestros corazones y abrirnos a tu voluntad, a escuchar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Replicó Jesús:
Deja de tocarme que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La resurrección es el tiempo para reconocer a Cristo vivo en nuestras vidas. La actitud de María, ¿no?, que está allí en el sepulcro fuera, llorando. Todos son figuras que nos hacen pensar al cantar de los cantares, ¿no? Esta relación entre el amado y la amada, entre cada cristiano y Cristo resucitado. Todos nosotros en este tiempo queremos encontrar al Señor resucitado, queremos verlo, queremos tocarlo, queremos pasar de la tristeza a la alegría de que lo hemos visto, que lo hemos visto resucitado. Yo de verdad que deseo todo esto para ustedes, queridos hermanos. Lo deseo profundamente, profundamente para este tiempo pascual. Lo deseo también para mí. Y entonces el Evangelio nos hace presente esta imagen del deseo profundo del corazón de encontrar al Señor, de verlo vivo, de verlo resucitado. Muchos de ustedes, también porque lo sé, están pasando por momentos muy difíciles. Y no se trata aquí de milagros, que nos sorprendan y que la fe en el fondo nos debe invitar a eso, a tener esa confianza en el Señor. Pero sé que muchas veces nosotros dudamos, sé que muchas veces nos desanimamos, nos desesperamos. Es Cristo que viene a nuestro encuentro con esta palabra y que viene a decirnos, ¿por qué lloras? Mujer, fíjense que la palabra mujer viene empleada aquí, la emplea Jesús en Caná, mujer, cuando le dice, no ha llegado mi hora, le dice a su madre. También le dice a su madre desde la cruz, ojo, y también se lo dice a la samaritana. Aquí se lo dice a María Magdalena. Le preguntan los ángeles primero, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? Y luego se lo preguntará el mismo Jesús, ¿y a quién buscas? ¿Por qué lloras y a quién buscas? Estas son preguntas existenciales que nos llaman a la Pascua, que nos invitan a la Pascua, que nos invitan a vivir la Pascua. ¿Por qué lloras? ¿Es que acaso el Señor no te ha perdonado? ¿Es que acaso el Señor no te ha hecho pasar con su brazo potente de la esclavitud a la libertad? ¿Es que esto no ha sido el celebrar la vigilia de la Pascua? ¿Es que esto no ha sido escuchar el pregón pascual o feliz culpa que mereció un grande Salvador, que mereció un gran Redentor? Oh, feliz culpa, hemos cantado, ¿verdad? Lo hemos cantado. Y entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Pues bien, el Señor nos quiere pasar a otro tipo de llanto, el llanto de la gratitud, el llanto de la alegría, el llanto del caballo y caballero, el ver cómo el Señor ha arrojado caballo y caballero en el mar y nos ha defendido de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Esto nos regala Cristo resucitado. Y entonces, ¿a quién buscas? Porque si estás llorando, buscas algo, estás desesperado. ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Buscamos sin duda el amor resucitado. Buscamos en nuestra vida sin duda el ser felices. El ser felices no significa que todo esté bien y que tengamos dinero y que la serenidad viene de eso. No. El buscar la felicidad es buscar la santidad, es buscar la resurrección. El que los problemas no desaparecerán, pero los podrás afrontar con la fe, con la potencia del Espíritu Santo que nos sostiene y que nos hace, en medio de la muerte, estar de pie. Pues que esta es la postura del resucitado, como aquí vemos al Señor. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Porque justamente Jesús está del otro lado del sepulcro, está del otro lado de nuestra vida, está resucitado, es el que ha vencido la muerte, es el que nos invita a vivir este tiempo nuevo, este tiempo de gracia, este tiempo de amor. Por eso, queridos hermanos, no dudemos, no lloremos a causa de nuestros pecados, lloremos más bien por la misericordia infinita que Dios tiene, lloremos por la Pascua de alegría, este aleluya que resuena en este tiempo, que renace, este gloria que aparece victorioso
Es el bautismo del Señor, es el bautismo de cada cristiano, es el bautismo que tenemos que vivir y renovar en este tiempo. Por eso, queridos hermanos, es importante que pensemos también en nuestro bautismo en este tiempo. Fíjense, ¿qué nombre le ponen a este niño? Así comienza el sacramento del bautismo. Justamente aquí el Señor llama por su nombre a María para que descubra quién es. Hoy día, pensemos en el nombre de nuestro bautismo, pensemos en nuestro bautismo para descubrir que es Cristo el que nos habla, que es Cristo el que nos llama. Por eso Jesús, a la llamada María, a llamarla María, ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, dice la Biblia de Jerusalén, que es la denominación más solemne que Rabí, empleada a menudo dirigiéndose a Dios. Dios mío, Rabuní. Y así será la respuesta, el espíritu que el Señor nos concederá en este tiempo de Pascua, queridos hermanos. Por eso el Señor nos invita también a anunciar esta alegría, anunciar la buena nueva. Aquí en la parroquia haremos estos tres domingos también el anuncio del Evangelio. Y esto es todos los días. Trataremos de hacerlo, ¿no? De defender esta evangelización. Y les agradezco a todos por su fidelidad a todo esto, por la comprensión. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y lo hemos visto. Lo hemos visto y por eso lo anunciamos. Pongamos a los pies del Señor todas nuestras alegrías, todas nuestras necesidades, que en los deseos para este tiempo de Pascua recemos en silencio un momento para que también dentro de nosotros cante la alegría de la Pascua. Oremos. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, estoy contento de regresar a esta misión, de poder anunciar en este tiempo de Pascua también las maravillas del Señor. Les invito entonces, no se olviden, se los recuerdo, no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones. No se olviden de compartir también esto en sus redes sociales. Copien el link y péguenlo en sus redes sociales y así nos estarán ayudando a evangelizar. Y sobre todo, regresemos a la oración de los unos por los otros. Dejen aquí abajo las intenciones de este tiempo. Sus oraciones, todo lo que en nuestro corazón está y que el Señor lo sabe, pero que en este canal lo ponemos allí para que recemos los unos por los otros. Un fuerte abrazo para todos y repito con fuerza, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Hasta mañana, Dios mediante.